Hola a todos. Jalil se enteró de que la vida de Zeynep estaba en peligro. Bulent escapó de prisión. Para vengarse de Jalil, Alper primero decidió destruir la reputación de Jalil. Se escuchó un disparo y Jalil y Zeynep se abrazaron. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a nuestro canal. Jalil y Zeynep discutieron y Zeynep le pidió a Jalil que no volviera a salvarle la vida. Jalil dijo que no quería salvar la vida de Zeynep, pero que siempre tenía que hacerlo. Zeynep se irá enojado y Alper verá a Zeynep. Alper dirá que Jalil y Zeynep en realidad están enamorados el uno del otro. Jalil se enterará de que el incendio en el bosque fue provocado. Más tarde, la policía volverá a llamar y preguntará si Jalil es alguien del que sospecha. Songul escuchará el discurso de Jalil. Al menos este mal que hizo Songul debería quedar expuesto. Jalil debe detener de alguna manera a Songul. Desafortunadamente, Jalil y Zeynep están rodeados de serpientes. Jalil debe aplastar las cabezas de todas estas serpientes lo antes posible. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Alper decidirá utilizar a Zeinet para distraer a Jalil. Jalil busca nuevos mercados para vender las verduras y frutas que cultiva. Alper hablará con Jalil y juntos irán a ver los cultivos. Alper sugirió que Jalil vendiera sus productos a restaurantes. La intención de Alper es que Jalil no pueda entregar los productos a tiempo y no pueda cumplir su promesa. Por tanto, Alper querrá que Jalil pierda reputación y dinero. Jalil querrá comer frutos del bosque. Al principio, Zeynep guardará silencio sobre esta situación. Pero más tarde Zeinep impedirá que Jalil se lo coma, diciendo que es venenoso. Zeinep se hará cargo de los productos y empezará a trabajar en qué hacer con las verduras y frutas enfermas. Alper seguirá constantemente a Zeinep. Jalil se sentirá perturbado por el acercamiento de Alper a Zeinep. Jalil querrá alejar a Alper de Zeinep. Alper intenta distraer a Jalil para evitar que se ponga celoso y se ocupe de los negocios de Jalil. Por lo tanto, Alper le dirá cosas buenas sobre Zeynep a Jalil. Alper dirá que Zeynep es una chica especial que recibió una buena educación. Jalil le preguntará qué sabe Alper sobre Zeynep. Alper dirá que no sabe nada. Alper hablará sobre cómo la postura de Zeynep deja claro qué tipo de chica es. Aquellos a quienes les parezca agradable que Halil esté celoso de Zeynep no deberían olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Zeynep querrá ir a la granja porque Zumrut está enfermo. Halil le dice a Zeynep que espere y regresarán juntos a la granja. Pero Zeynep se marchará diciendo que irá sola. Jalil tomará a Zeynep del brazo y le dirá que no puede ir sola a ningún lado. Zeynep se enojará con Jalil y le preguntará qué está tratando de hacer. Jalil dirá que pase lo que pase entre él y Zeynep, mantendrá a Zeynep a su lado y a salvo. Pero desafortunadamente Jalil dirá esto como su voz interior. Jalil le contará a Zeynep sobre el incidente del incendio y le dirá que Zeynep ha estado en peligro de muerte en repetidas ocasiones. Zeynep dirá que no sabe quién le hará daño y que no tiene enemigos. Cuando Zeynep y Jalil regresan juntos a la granja, se escucharán disparos. Lo más probable es que Alper dispare con su rifle. Zeynep y Jalil se abrazarán fuertemente.